El circo. Érase una vez un pueblo llamado Villa Pereza. En este pueblo la vida era muy aburrida y todos allí estaban callados. Un día escucharon una música y una bocina que jamás habían escuchado. Entonces todos los habitantes salieron de sus casas para ver lo que ocurría. Vieron unos camiones y una jaula con animales feroces y muchos acróbatas haciendo malabares. Todo el mundo se preguntaba lo que era todo aquello. Detrás de los acróbatas vinieron un hombre montado en un elefante y a unos vaqueros montados en caballo. Lo que más les asombró fue ver a un hombre montado en unos palos muy, muy altos que llegaban al alto cielo. Viendo todas estas cosas, algunos ya se imaginaban lo que era aquel alboroto. Era toda una gran fiesta para divertirse. Unas horas más tarde empezaron a montar el circo, que parecía una gran gala de estrellas de Hollywood, de lo bonito que era. Todo el equipo del circo ayudaba con mucho esfuerzo. Era muy bonito ver a las personas ayudarse las unas a las otras, y a los futuros espectadores les encantaba observar cómo lo hacían. Cuando abrieron las taquillas para que las personas compraran las entradas, se formaron unas colas enormes. Todas las entradas se vendieron como rosquillas. Las personas que trabajaban en el circo estaban muy contentas. «Vamos a tener un gran éxito». Llegó la hora del espectáculo y el circo Pepe, así se llamaba, se llenó de personas. Vieron domadores de elefantes, que por cierto les impresionaban lo que hacía. La gente se levantaban, tanto niños y niñas. Cuando el espectáculo se terminó, todos salieron del circo diciendo que ojalá se repitiera otra vez. También los niños salieron muy contentos y ninguno se quería ir de allí. Los hombres y mujeres hablaron de que ellos también deberían de hacer cosas divertidas para que el pueblo fuera un poco más alegre. Se hizo de noche y todo el equipo empezó a recoger los animales, a guardar las cosas, a cambiarse de ropa y todo se quedó recogido. Durmieron en unas cabañas que ellos traían y todos descansaron muy bien para que a la mañana siguiente salieran para otro pueblo. Llegó la hora de despedirse y todo el mundo salió a las calles a despedirle. Desde aquel día, Villa Pereza no estuvo tan apagado y fue mucho más divertido. Todo el mundo hablaba de la magia del circo. Autora: Belén Martínez Domínguez.